Van a escuchar a Lua aquí hablando bastante porque no se quiere separar de mí ni un segundo por obvias razones. Entonces, bueno, habíamos creado que hoy íbamos a hacer la maleta para irnos al hospital, tanto de bebé como mía. Bueno, yo como siempre digo, yo creo que lo que nos aconsejan, lo que nos funciona, normalmente te dicen que lleves una maletita para el parto y una maletita para el hospital. A mí no me gusta llevar dos maletas para mí, yo llevo solo una y solo pongo hasta abajo lo que sé que voy a usar ya en el hospital ya que haya nacido bebé y arriba pongo lo que me voy a llevar para el parto. Y llevo la maletita de bebé y papá lleva su maletita. Otra de las recomendaciones importantes es que hagan la maleta juntos, o sea, papá y mamá, porque así papá sabe dónde está todo lo que va a necesitar mamá en el parto, que si las ligas del pelo dónde están, que si el cepillo, que si la aromaterapia o lo que sea que cada quien vaya a llevar. Entonces, bueno, vamos a empezar con la de... Vamos a empezar. ¿Qué pasa, mi amor? No está pasando nada, mira. Ya está. Perdón. Ok, vamos a empezar con bebé. Maletita bebé. La voy a poner aquí para que vean lo más posible. Ya saben, estas bolsitas que ya les había recomendado que a mí me encantan. Estos ya son de Luca. Entonces aquí llevo lo que es... Con Lua, por ejemplo, no llevé cepillito. Y me arrepentí. Entonces, bueno, cepillito, una lima chiquita, para que no se estén rasguñando la carita, y un peinecito llevo aquí. Acá está. Segunda bolsita llevo, para que me critiquen las haters de chupones, no, llevo su chupón y llevo también su pulserita de protección, como la de Lua, como la que tengo yo y tiene su papá. Llevo su chupón. A Lua le di el chupón, la verdad, casi hasta los 2 meses, pero bueno, nunca sabes, entonces me lo voy a llevar. Llevo su collarcito y su pulserita, como esta, que Lua también tiene una. Llevo un gorrito chiquito, que aunque hace calor, bueno, son bebitos y luego para sacarlos del hospital. Unos guantecitos, por eso de que no se estén rasguñando. Llevo unos calcetinitos chiquititos. Y estos trapitos que yo amo, 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 que ayudan mucho, bueno, cuando repiten, si estás lactando, se te sale mucho la leche para limpiarte tú, para limpiarlo a él. De ese llevo un par de trapitos, porque sí, la verdad, yo los uso mucho. Luego, ropita. De ropita llevo un cambio con el que va a salir del hospital. Llevo dos pañaleritos y llevo dos pijamitas. Y ya, en caso de que, se manche, lo que sea, bueno, llevo ahí de protección. Llevo una cobijita, aquí están las pijamitas, y llevo una cobijita delgadita, una cobijita más gruesa. Y las suaves, que son buenísimas, más ahorita que es época de calor, nos van a ayudar mucho. Y listo, de bebé es todo lo que necesito. Es eso. Y llevo también la... Bueno, no se les olvide poner la sillita en el coche. Importante, esa ya la tengo lista también. Y también este es el letrero, que ya lo había enseñado en una historia, pero bueno. Este es el letrero de para el cuarto de Luca. ¿No? Ahí lo alcanzan a ver. Para acá, para acá. Ahí está. O cabe el letrero o qué pollo. Ahí está. ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto midió? Otra cosa que no se me va a olvidar es el regalito que le va a traer a su hermana, que le va a encantar. Pero bueno, ese también ya está más que guardado. Y ahora viene la de mamá. Que les digo que yo prefiero hacer solo una, no dos. Pero bueno, hay quien les gusta hacer la maleta hospital y la maleta de...
de parto. Llevo, bueno, un juego de pants para salida, bastante flojo, bastante cómodo. Llevo tops. A mí me encantó estar en agua cuando Lua, entonces los tops son muy buenos cuando vas a estar en tina, regadera o lo que sea. Llevo un par, por si uno está mojado y me lo quiero cambiar. Tengo dos pijamas flojitas, cómodas también para lactar. Mis brasieres de lactancia, que los amo, no los dejo por nada. Calcetines, mis pads de tela, así no estamos desperdiciando plástico ni nada. Estos se lavan en su misma bolsita, son buenísimos. Estos me los llevo desde ya. Una bata delgadita, muy delgadita, también para estar en el hospital. Y mis dos pijamitas. Para el parto, que eso todavía no lo empaco porque me gusta empacarlo, sí, ya casi, ya cuando me voy a ir. Pero es lo que va hasta arriba. Llevo, bueno, los tops, que los vieron aquí. Llevo también... Ay, ¿dónde dejé? Ah, acá está. Miren. Mi juego de aromaterapia, que me gusta mucho y ayuda mucho en el parto y me encanta. Llevo también mis velitas eléctricas, que son como esta, esperen. Son como esta, que a mí me gusta como poner el cuarto lindo, con musiquita bajita, no me gusta tener mucho luz. Entonces, bueno, llevo ya mis velitas también. Y también llevo cositas de comer. En Costco o así venden luego bolsitas chiquitas como de almendritas o tú las haces. Pero como cositas monchis para estar comiendo durante el parto, que es importante. Y también, que me falta empacar, que les digo que eso ya lo empaco más cercano. Cosas de tomar. Agua de coco, buenísima para el parto, te mantiene hidratada. Agua sola. Les digo, cositas de comer. Y bueno, la maleta de papá, la verdad es que ni se las enseño porque Alberto es un papá muy práctico. Lleva dos trajes de baño para estar conmigo en la regadera, dos pares de pijama, calcetines, su ropa interior y ya. Lo otro que me falta empacar, pero porque todavía lo estoy usando, son mis cosas de baño. Eso es muy importante que no se les olvide. Ya saben, cepillo de dientes, cremas, todo lo que sea que vayan a usar de baño, pues bueno, es muy importante que no se les olvide. Cualquier cosa que se me esté olvidando y me acuerde, se las cuento en las historias. Gracias por acompañarme otro martes de Soy Mamá.